En Florida Blanca, taxi mató a indigente al sufrir una falla mecánica por esquivar un hueco, dado el pésimo estado de la vía. Motoclinic en Bucaramanga, de Misargen Hernando Cuevas, para que usted le haga el reparamiento o la reparación y el mantenimiento a la motocicleta, donde este señor experto en el tema de las suspensiones o los telescópicos para las motos. Concejales liberales olvidan que perdieron las elecciones y que ya no mandan en Bucaramanga y ahora quieren darle clases de cómo gobernar. En Piedecuesta, capturado soldado, alias el soldado, este delincuente que prestaba armas para sicariar y para atracar a los ciudadanos de Piedecuesta. En Los Santos, retroexcavadora y operario cayeron a un abismo en la vereda Tabacal, según Oro Noticias. Comenzamos. En Barranca Bermeja, más de 200 pilotos, se presentaron en la carrera organizada por la Liga Santanderiana de Motociclismo, la válida departamental de motovelocidad en su tercera edición del año. Esta tercera válida de motovelocidad fue todo un éxito. Pilotos de todas las edades, de todas las categorías hicieron... Sí, gracias a Dios se está realizando la tercera válida departamental. Llegaron más de 250 pilotos, más de 7 ligas y están haciendo un buen papel. Hasta el momento de hoy, gracias a Dios, nos ha acompañado la suerte, no ha existido ningún accidente y todo va excelente. Los barranqueños, a pesar del inclemente sol, le cumplieron la cita a los pilotos del departamento. La carrera que va a correr la más importante de 150 expertos que hoy en el tercer puesto en el campeonato. Hoy desde las 9 de la mañana, la Villa Olímpica rugió con los sonidos de estos motores. Pato, defensor de la familia del transporte. ¿Cuál es la empresa donde usted escoge los seguros para las motos, para los carros? ¿En dónde es confiable? Porque recuerden que en muchas ciudades de Colombia están falsificando el seguro. Y además, si a usted lo cogen con un seguro que no es el original, lo llevan preso, le ponen a la esposa y lo llevan así en una patrulla junto con los demás delincuentes. Entonces, que usted no lo trate como un delincuente por no comprar el seguro original. ¿En dónde lo debe comprar? Seguro original, las 24 horas, en el Grupo Manejar, 683-2500, para que usted sea confiable y confíe plenamente. También allí paga la revisión técnico-mecánica, la Escuela de Automovilismo y Enseñanza Autoclass, la inmobiliaria y también el Póliza Asispol Vida, perdón, él no, la Póliza Asispol Vida. Seguimos. Miremos ahora cómo le entregaron el parche del prospecto a una nena que 17 años, que se llama Camila, que ya maneja una moto XT660. La compró, ella es bajita, pero dijo yo quiero esta moto y la conduce como cualquier varón de talla grande. Esta es la mujer y este es el reporte que nos entregan los del Grupo Lama Bucaramanga, que preside en mi sargen Humberto Cuevas. Ahí toca gritar a Faco, pero bueno, no pasa nada. Estamos en la ciudad de Bucaramanga, en una de las sedes de Lama Bucaramanga, visitándonos el presidente de Lama Barranca Bermeja, nuestro presidente Humberto Lama Bucaramanga, nuestra futura prospecta, a quien se le están haciendo entrega oficial de los parches Lama Bucaramanga, como ese que tiene en su mano, la P, que significa prospecto, y las iniciales de Lama, Latin American Motorcycle Association, y pues la respectiva bandera de Colombia, la insignia del grupo Lama con la bandera americana, las mini alas de iniciación y pues el departamento Santander. Está nuestro vicepresidente Juaco haciendo la entrega oficial a Camila de sus parches, con compañía de nuestro presidente Humberto y el presidente de Barranca Bermeja. Estamos muy contentos. Un aplauso para nuestra presente y nueva honoraria de grupo. Por favor, muchas gracias. Aquí están otros prospectos, una hermanita de nuestro prospecto José Luis, Dani con su esposa Javi. Oh, la chica sexy de Lama Bucaramanga, la reina. Max Fenix, nuestro organizador de rutas. Y volvemos aquí a ver la emocionante entrega de parches. Muchas gracias. Qué bien por el grupo Lama Bucaramanga, que integró a una nena de 17 años, bella. No es alta, pero con una moto XT660 quiere devorarse las carreteras de Colombia y del mundo. Muchas gracias. Felicitaciones a Juaco, a todos los amigos del grupo Lama, al presidente de Lama Barranca Bermeja
mi amigo Luis Miguel Arenas y a su esposa Duperli. Saludo, Motero, para ellos. En Barranca Bermeja, los de la Clínica Magdalena. Saludo, Motero. Cuando usted quiere comprar repuestos para moto, ¿en dónde los compra? Yo le recomiendo que los compre donde nos apoyan a nosotros. ¿En dónde nos apoyan a nosotros? Aquí, en Solomotos, la 21 y Almacén Cemotos, carrera 21, calle 41, esquina, o en la avenida Quebrada Seca, carrera 13, para que usted compre repuestos originales para Suzuki, Auteco, Acate, Honda, Yamaha. ¿Cuál es la marca de su moto? ¿Usted dónde compra los repuestos o qué repuestos le mete a su moto? ¿Los chiviados o los originales? Por eso compre donde nos apoyan a nosotros. Diga que va de parte de Impacto y si compra más de 200 mil pesos en repuestos, le obsequian un casco, o si compra más de 150 mil pesos, le obsequian una pinta de aceite para su motocicleta. Seguimos en Impacto. En Florida Blanca, en este video, una ciudadana denuncia los atropellos de que ha sido víctima, o los supuestos atropellos, mejor, de que ha sido víctima por parte de la inspectora de policía de Florida Blanca y de un ex concejal. ¿Cuál es la denuncia de esta mujer campesina? Les quiero denunciar públicamente el abuso de autoridad por parte de la inspectora de Florida Blanca, la doctora Ana Cecilia Moreno Liscano, y al doctor Ramiro Merchán Merchán. Desde hace 5 años he sido víctima con mi familia de persecución, allanamientos ilegales para intimidarnos y quitarnos y arrebatarnos la finca que compró y heredó legalmente, la finca El Guásimo, vereda Vericuta, y mi esposo Luis Jesús Peña Basto. ¿Cómo se llama usted? Rosa Abreu Merchán. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. En Carbón Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto. Hamburguesa santandereana, ¡qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Seguimos en Impacto. Saludos, Motero, y muchas bendiciones para todas aquellas personas que están orando por mí, porque no falta algún desgraciado que quiera atentar contra ustedes, contra mí, porque si atentan contra mí, atentan contra ustedes, porque ¿quién es el único que le canta la tabla a los que abusan contra la por su autoridad? A los que quieren montársela a la gente. ¿Quién defiende a los motociclistas? Han salido muchos disque líderes baratos que no tienen ninguna preparación, o si tienen preparación, quieren buscar un beneficio personal para ellos, pero no el interés general, que es el de ustedes, el que yo defiendo. Por eso, aunque yo nunca tengo pico y placa, porque por la condición de persona protegida y de periodista, yo jamás tengo prohibición de parrillero, ni pico y placa, ni prohibición de circulación de motos después de las 12 de la noche, puedo transitar por el carril de Metrolínea, yo no tengo ningún problema. Y si yo fuera egoísta, bueno, que se jodan los demás, pero no. Yo siempre peleo por ustedes, y ustedes se han dado cuenta que esta lucha no la llevo ahorita, sino hace muchos años, por todos los medios. Tengo buena relación con las autoridades. Las autoridades me copian, gracias a Dios, porque manejamos una buena relación de respeto. Pero eso sí, haciendo valer los derechos de ustedes. Yo por eso peleo, por eso ustedes han orado por mí y me han bendecido con sus oraciones del Todopoderoso. Muchas gracias. Saludo, Motero, para los que siguen con nosotros. Seguimos en Impacto. Veamos ahora cómo es que en Bogotá van 66 motociclistas muertos en lo que va corrido del año. En Bucaramanga, en lo que va corrido del año, llevamos 42 motociclistas muertos. Es muchísima la diferencia entre 387 mil motos que hay en las 4 ciudades del área metropolitana y más de 600 mil motos que hay en Bogotá. En Bucaramanga llevar más, casi 42 muertos en lo que va corrido del año es muchísimo. En Bogotá llevan 66 entre una población de 600 mil motociclistas, y eso que tiene una población total Bogotá de más de 12 millones de colombianos. Los accidentes en moto cada día dejan más personas muertas y lesionadas en Bogotá. En lo que va corrido el año, según cifras de la Secretaría de Movilidad, 66 motociclistas han perdido la vida por cuenta de los accidentes de tránsito. Asimismo, otros 1.627 han resultado lesionados, unos 9 cada día. El 90% de ellos quedan con heridas de gravedad.
Tan común son los accidentes en moto que, grabando este informe, nos topamos con uno de ellos, producto de la imprudencia, y que envió al motociclista a un hospital. Yo creo que ya es hora, que realmente han dejado muchos muertos, muchos lisiados. Ya por parte mía, dos hijos míos y un vecino también. Y todo es por las motos, porque realmente no hay consideración. Los huecos, se cae uno a veces cuando está lloviendo, no ve los huecos y está muy mal pavimentado. Uno va detrás de un vehículo y está la alcantarilla sin tapa, están las piedras botadas en la calle, está el hueco que no han tapado, hay hundimientos en las calzadas en algunas, y eso provoca los accidentes. Los motociclistas en la ciudad protagonizan 24 accidentes al día, en total 4.373 desde que arrancó el año. Bueno, grave, porque en Bogotá hay 12 millones de habitantes y en Bucaramanga hay 1.200.000 habitantes en las cuatro ciudades. En Bogotá hay 600.000 motos y aquí tenemos 387.000 motos. Y que se presenten ya hasta la fecha 66 muertos en Bogotá es mucho, pero es muchísimo más en relación a la proporción a las motos que existen en Bucaramanga por los muertos que llevamos. Llevamos 42 motociclistas muertos y esto es una cifra que hay que tener en cuenta, sobre todo. Muchachos motociclistas, por favor, seamos responsables en la vía. ¿Por qué tenemos que violar las normas de tránsito? ¿Por qué a veces nos da pereza dar la vuelta cuando hay en una avenida, sino que llegamos y nos metemos así un semaforito en contravía y luego nos acomodamos para subir? No, hagamos las cosas correctamente, comportémonos como buenos ciudadanos. No somos delincuentes. ¿Por qué algunos mototaxistas y domiciliarios se comen los semáforos? ¿Por qué algunos mototaxistas y motociclistas también, que uno no cree que son mototaxistas sino motociclistas normales, se están comiendo los separadores, están saltando? Den la vuelta, hagan la U, mire, la moto no gasta uno nada en gasolina, den la vueltica. Yo sí estoy feliz porque yo soy el que voy a pedir, a raíz de que somos tan desordenados en Bucaramanga, muchos accidentes y no respetamos las normas de tránsito, que a los que somos personas de bien no nos va a molestar que lleguen las fotomultas y las videomultas, no nos va a molestar y seguro que no. Pero los desordenados sí que le van a empezar a llorar, ay, qué tal, que no sé qué más. Pero claro, llorarán miserables porque es que no están haciendo las cosas bien. Estamos violando las normas de tránsito y así no es. La verdad, así no es. Hay que respetarlas. Quiero saludar en este momento, un saludo motero para la bella Diana Pedraza, que está en la sintonía, secretaria de Lavadero Cárdenas, en la avenida Quebrada Seca con carrera 25. Esta hermosa mujer de un cabello espectacularmente bonito, largo, casi hasta, bueno, más abajo de la cola. Y también una mirada y una sonrisa bella. Esta mujer está en sintonía en este momento aquí en la ciudad de Bucaramanga. Muchas gracias. Seguimos. Cuando usted piensa en peluquería para hombre, yo los invito a una. Y si es para mujer, yo los voy a invitar. ¿En dónde? En cabecera. Detrás de los cinemas. Letelier Peluquería, asesoría de imagen. Esos son los que me asesoran a mí. Últimas técnicas en color. Kit para arreglo de novia, manicure, pedicure, decoración de uñas, extensión de cabello. ¿En dónde queda? En detrás de los cinemas de cabecera. En la carrera 35, número 4896, apunte este teléfono para que pida su cita, para que si usted está quedando calvito o calvita, se le está quedando el cabello, le hagan el renacimiento de cabello con láser, un tratamiento que le hacen y que es muy efectivo porque le ayudan a hacer cabello, un láser especializado para el cabello. 643, ¿qué es el teléfono? No me lo quite, por favor. 643-7525, llame y pregunte por la señora Amparo Acevedo. Seguimos. Saludos para el señor Jaime Bravo, organizador del Ibagué Bike Week. Este fin de semana vamos a estar en el puente festivo de julio. Vamos a estar en Ibagué, en las fiestas del San Juan. ¿San Pedro? No, ¿San Juan o San Pedro y San Pablo? Bueno, una joda de esas, como dicen, como dijo Rodolfo. Allá vamos a estar. El alcalde de Bucaramanga posesionó a 3 nuevos secretarios de despacho. Los que estaban como titulares, tanto en la Secretaría de Planeación como en la Secretaría de Educación, mi amigo Olger Alfredo Cruz, irán como asesores de despacho porque siguen la misma línea de gobierno de Rodolfo Hernández, y Rodolfo Hernández no los necesita ahí como secretarios de despacho, sino más cercanos, que le ayuden bien a cumplir con su plan de gobierno o su plan de desarrollo. Son los 3 nuevos secretarios de gabinete de la Alcaldía de Bucaramanga. José Barrera es el nuevo gerente del EMAP, Néstor Rueda, el director de Cultura, y Ana Leonor Rueda, secretaria de Educación. El alcalde quiere que podamos tener no solamente unas infraestructuras modernizadas que no tengan riesgo, lo que ya decíamos de los 4 centros de desarrollo infantil, sino además fortalecer todo el relacionamiento con los maestros. Los cambios responden a decisiones técnicas y no a una crisis administrativa, advirtió el jefe de gobernanza.
que estos no son cambios políticos. Salen funcionarios capaces y entran funcionarios muy competentes con amplia experiencia y conocimiento de los sectores que asumen. Ya los hemos presentado, el doctor Rueda, la doctora Ana Leonor, el doctor Barrera, con un comentario muy importante, y es que tanto la doctora Ana Leonor Rueda, nueva secretaria de Educación, como el doctor Néstor Rueda, nuevo director del Instituto Municipal de Cultura, jugaron un papel trascendental en la formulación del plan de desarrollo. En 6 meses de la administración municipal de Rodolfo Hernández, 4 funcionarios, entre directores y secretarios de despacho, fueron objetos de cambio. La crisis se puede reflejar en consecuencias para los ciudadanos. ¿Cuáles son las consecuencias para los ciudadanos de estos cambios? ¿Negativas? Ninguna. No hay ninguna sola consecuencia negativa. Son consecuencias positivas. Llegan funcionarios competentes. Bueno, eso es lo que dice nuestro amigo Manolo Azuero, jefe de la gobernanza, quien estuvo bastante criticado por los señores concejales de Bucaramanga, que se les olvida que perdieron las elecciones y que no son ellos los que están gobernando y que el alcalde Rodolfo Hernández gobierna con quien le dé la gana. Así, como a que les duele un poquitico, desgraciados. Ellos no son los que están mandando. Ellos perdieron las elecciones con el alcalde. De chiripa están ahí de concejales y les apuesto que de los 12, de los 10 concejales liberales, en las próximas elecciones no van a salir sino 5 por ahí, porque así no son las cosas. Este fin de semana yo les tengo boletas para las personas que me digan, que me sigan diciendo a través del Facebook José Velázquez Pereira, entran en Facebook y escriben José Velázquez Pereira y me digan cuántos años tiene impacto de manera ininterrumpida desde que salió al aire. ¿Hace cuántos años? 10, 9, 8, 7, 6. ¿Cuántos años cree usted que lleva impacto? Además, los que me digan hace cuántos años se fundó o se creó Carbonileña en el Parque Turbay, se inauguró mejor Carbonileña en el Parque Turbay. Le voy a dar boletas de 50,000 pesos para este evento. ¿Cuál evento? Este, que es Solar Electronic Music Carnival. ¿En dónde va a ser? Julio 2 y 3 a las 4 de la tarde, que es solo música electrónica. Si quiere, achíquemela porque no alcanzo a leer bien, hágame el favor. Música electrónica que usted puede disfrutar este 2 y 3 de julio. Está Batman, ¿quién más? Bueno, todos esos DJs fuertes de música electrónica. Entonces, aprovechen, yo les voy a regalar las boletas a las personas, boletas que valen 50,000 pesos. Tienen que entrar de 3 a 4 de la tarde solamente, julio 2 y 3. Música electrónica, y para que ustedes vayan a comer allá mismo en Carbonileña, para que aprovechen este gran descuento. Seguimos en Impacto. Saludo Motero para los televidentes que a esta hora nos están viendo. Hay una bella nena en Ibagué. Allá vamos a estar en Ibagué, en el Ibagué Bike Week. El encuentro de motos custom, Harley Davidson y de alto cilindraje. Ella se llama Angie Mota. Es una bella catirita, quien junto con su familia seguro que nos está viendo a través del YouTube. Un abrazo para ella y para todos los amigos organizadores del Ibagué Bike Week, para Jaime Bravo, Juan Carlos Guzmán y los amigos de Pijaos Biker, también para los Ibagué Riders, mis amigos harlistas con los que nos encontramos en todos los eventos de alto cilindraje en todas las ciudades de Colombia, al doctor, al odontólogo, al doctor Abaunza, que siempre ha rodado conmigo hasta para Venezuela, ha ido con nosotros en este gran evento y por supuesto ya como lo dijimos para la bella Angie Mota que nos está sintonizando. Seguimos. Miremos a continuación cómo es que en Girón el alcalde John Abiu Ramírez, según la comunidad, los perjudica porque hay más de 3,000 niños y jóvenes que quieren alejarse de las drogas, pero mientras en otras partes construyen escenarios deportivos, este señor alcalde de Girón, ¿qué está haciendo? Ah, mucha belleza. Les quita el escenario deportivo a estos muchachos. ¿Cómo se los quita? Porque es que van a hacer una cancha sintética de fútbol 8. ¿Qué tal eso? En donde practican softball, fútbol y otros deportes. Ahora el alcalde quiere en esa cancha de tierra, es que a ponerla bonita, parece que se la van a dar a un particular. No tuvieron en cuenta las necesidades de la comunidad y por eso protestaron. Yo los apoyo porque si ese alcalde va a seguir mamándole gallo a la gente y no correspondiendo a lo que es su mandato, con toda seguridad que aquí va a tener un enemigo. Nosotros somos dolientes. Nosotros crecimos también jugando al fútbol. Una gran avanzada de jóvenes deportistas recorrió las calles de Girón. El motivo, la defensa de la cancha Primero de Mayo, un escenario que ha hecho parte del deporte gironés desde hace casi 50 años. Tenemos jóvenes que se están quedando
con la oportunidad de lograr ejercer el fútbol, de jugar fútbol profesional, de lograr llegar a equipos profesionales, y eso es lo que nosotros estamos luchando. La cancha la quieren acabar y quieren montar una cancha de fútbol 8. Este escenario es acogido por 7 escuelas deportivas de fútbol, y según afirman los líderes de la marcha, la alcaldía proyecta hacer una transformación en el mismo que dejaría sin campo de prácticas a unos 3.000 deportistas. En este año cambiaron todo, dejaron el objeto, que es el mejoramiento y la ampliación del estadio Primero de Mayo, más internamente los cambios que hicieron no lo dieron a conocer. Varios deportistas de diferentes disciplinas se sumaron a la marcha, entre ellos quienes entrenan Ultimate. Motos y Motos, compra tu Boxer CT100, la que no le gusta la gasolina. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18-48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Seguimos en Impacto. Saludo, Motero, a los televidentes que a esta hora están con nosotros. Mire, me acaban de decir, de informar, no, estamos tratando de arreglar la imagen porque es que está muy sangrienta, que en el barrio Campo Hermoso, o La Joya, discúlpeme, espere un momentico, ya le voy a averiguar bien dónde fue. Pero lo cierto es que mataron a un muchacho de 35 puñaladas. Ya vamos a mirar dónde es que lo tenemos aquí, según lo que nos informa el periodista de RCN, Checho Cardoso. Ese es en el barrio La Joya, perdón, acaban de matar a un muchacho de 35 puñaladas, al parecer la guerra entre parches y entre distribuidores de bazuco, de drogas. Ahí así que en La Joya hay un problema gravísimo y deben la gente denunciar ante las autoridades, porque tienen que decir cuáles son las pandillas, los nombres, los alias, en qué moto se movilizan, cuál es la dirección exacta donde viven, quiénes son los compinches, y en dónde operan y a qué horas, porque la gente de La Joya no puede permitir que vayan a estigmatizar a todos los habitantes de La Joya como si todos los habitantes de La Joya fueran ratas o bazuqueros o marihuaneros. No, son unos poquiticos, pero esos poquiticos se están dañando el barrio porque la gente se está quedando callada, la gente no está denunciando. Hay que hacerse loco, tomar fotografías, informar oportunamente, cuando tengan todo el material probatorio. Si a usted le da miedo entregarlo a la policía, entréguemelo a mí, que yo se lo entrego directamente al general para que no se vaya a fugar la información. Porque uno no sabe, la verdad lo digo y sin miedo, pueden haber policías torcidos que le dan la información a quien el jíbaro que distribuye la droga allá, y eso ha pasado. Mire lo que sucedió en el Bronx, en Bogotá. Entonces, me pasan la información a mí al privado y con mucho gusto yo se la envío al general directamente para que el general mande un operativo o mande pues la judicialización, un trabajo de inteligencia para que se pueda judicializar. Bueno, esta es la imagen del muchacho. Ahí toca difuminarla Yadir Moreno y Brian, ¿qué? Galindo hicieron un trabajo para difuminar la imagen porque no le puedo mostrar porque es muy sangrienta. Mire usted, este muchacho le metieron 35 puñaladas, lo acabaron de matar en el barrio La Joya. Seguimos. Mañana a las 8:30 de la mañana en la Asamblea de Santander, según mi amigo Libardo Estupiñán, es el debate del sector eléctrico y los servicios públicos. Es bueno que la gente asista para que vean qué es lo que está pasando con nuestros servicios públicos, qué es lo que está ocurriendo, por qué el alza, el exagerado incremento, por qué en algunas partes no se están cumpliendo las cosas bien. ¿Quién va a intervenir? El diputado del sector eléctrico en Santander, mi amigo Carlos Alberto Morales, y el veedor ciudadano, Libardo Estupiñán.
veedor de los servicios públicos. Van a intervenir allá en la Asamblea de Santander a las 8:30 de la mañana. Vamos a tratar de estar allá. Saludo para quién, a quién. Ah, tenemos que saludar, por supuesto. No se les olvide que el 1, 2 y 3 de julio vamos a estar en el Ibagué Bike Week, encuentro de motos custom y alto cilindraje en la capital musical de Colombia, organizada por Pijaos Biker, Jaime Bravo, Juan Carlos Guzmán y todos los amigos del Pijaos Motoclub del Ibagué Tolima. Allá vamos a estar el próximo fin de semana, puente festivo. Invitamos a todos los amigos de Colombia, de Venezuela y de otras ciudades y países que nos están viendo y de la Bucaramanga también, para que miremos la programación y tratemos de llegar a Ibagué. Muy bacano, de aquí a allá, pues uno haciendo una moto de alto cilindraje se echa 6 horas. En un carro se echa de aquí a Ibagué 10 horas y en una moto se echa 7, 8 horas. Entonces hay que ir con mucha precaución de todas maneras, pero hay que llegar a Ibagué by week. Seguimos. Saludo para quién más, para Diana Pedrosa, bueno, a Libardo Estupiñán, a Mónica Alonso de Carbonileña, a mi amigo Daniel, presidente del Club FZ de Florida Blanca, a mi amigo Félix Francisco Rueda, el Gato Félix, que a esta hora está en la sintonía, mañana les voy a pasar un operativo. También saludo para Tania Gómez y su esposo, para Luchito, Lucho Villamizar, saludo Motero, Liller y Vivi, Vivi Talob. Para Karen en Girón, quiero saludar a Karen Ramírez Mora, fiel televidente de Impacto, que a esa hora también está en la sintonía. Yo tengo unos televidentes, pero vamos primero con esta información. Miremos a continuación cómo en San Gil, en la vía entre Villanueva y San Gil, o sea, en la vía Barichara, pues, un motociclista de manera imprudente agarró a mucha velocidad. Lo cierto es que no se sabe si alguien lo cerró o a la velocidad que llevaba no fue capaz de maniobrar bien la moto, se salió de la carretera y sufrió un grave accidente. El accidente de tránsito se presentó aproximadamente hacia las 3:30 de la tarde del pasado jueves en el kilómetro 1 de la vía San Gil-Barichara. Según información suministrada por testigos, el motociclista se movilizaba en sentido Villanueva-San Gil, cuando al parecer debido al exceso de velocidad perdió el control del vehículo, chocando contra una reja y posteriormente cae aparatosamente al pavimento. Yo estaba aquí como a 3 pasos y yo vi el estruendo, me devolví y ya el muchacho estaba ya, pues estaba respirando pero inconsciente, su cuerpo contra el pavimento. Le revisé los papeles, solamente se llama Lewy Rendón, estamos en el kilómetro 1 de vía Barichara. El celular está descargado, no encontré ningún teléfono, ya vino la ambulancia y ya se los llevó. No, yo creo que el muchacho se enredó con esta reja. Esta reja no estaba así porque yo acabé de dejar un volante de DirecTV y la reja estaba cerrada. Yo creo que el muchacho perdió el control de la moto y se enredó con la reja y eso fue lo que pasó. El muchacho estaba respirando, gracias a Dios, al menos mal que acaban los 5 minutos que sucedió, nosotros marcamos rápidamente a la ambulancia y lo recogieron, el muchacho estaba respirando. Al lugar hicieron presencia unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes atendieron al lesionado y fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de San Gil, donde llegó con signos vitales, pero inconsciente. Del cual se vio afectado un joven que se desplazaba en una motocicleta. Este accidente fue reportado al Cuerpo de Bomberos, nuestras unidades se desplazaron en la ambulancia para prestar los primeros auxilios a este ciudadano. El lugar del accidente se observa a esta persona sobre el pavimento, con signos vitales, inconsciente, y en la primera valoración que se le hace trae un trauma craneoencefálico severo, lo cual hace que el traslado sea de manera inmediata al centro asistencial más cercano, en este caso al Hospital Regional de San Gil. Lewis Vargas Rondón sufrió trauma craneal moderado, politraumatismos y laceraciones. Por fortuna, el lesionado se encuentra fuera de peligro. El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil hace el llamado a los conductores de vehículos, en especial de motos, para que manejen con precaución e inteligencia vial, no excediendo los límites de velocidad permitidos, no conduciendo bajo los efectos del alcohol o alucinógenos y teniendo los vehículos en perfecto estado técnico. Todo esto para evitar ser víctimas de accidentes de tránsito. Bueno, grave, ¿no? Muy grave, porque la gente está siendo muy imprudente. Comportémonos bien, muchachos, seamos prudentes con las motos. Y hay gente que piensa que es que nunca le va a pasar nada y hacen locuras, hacen diabluras, se pasan por los separadores de las autopistas, se comen los semáforos, se comen los pares.
le meten velocidad a la moto sin saber tener la pericia de conducir una motocicleta. Es que montarse una moto no es acelerar y echar para adelante y frenar, no. Hay que saber cómo frenar, cuánto frenar atrás, qué porcentaje de frenar adelante, cómo inclinar la moto, cómo se debe tomar una curva, en fin, muchas cosas, muchos factores al conducir una motocicleta. Pero es que hay gente que es muy, muy responsable. Saludos a Edison Nariño y su pequeña hija en el barrio Girardot, que nos están sintonizando. Edison, Motero, saludo Motero, mi hermano. También en el barrio San Miguel, a la familia Manrique, me los encontré en Carbonileña, a la familia Manrique García, a doña Ernestina Costa, la matrona, la mamá de los pollitos. También al señor, ¿quién más? ¿Quién es el señor? El esposo, ¿cómo que se llama? A don Gustavo García, el abuelo, que está en la sintonía, tiene 88 años y camina y sal, bien, bacano, bien. A doña Ernestina ya la saludamos. A María Cristina García y a sus hijos Cristian Fabián Manrique y Juan Camilo Manrique, que nos están sintonizando. A Nelson Carreño en Betania, en el norte de Bucaramanga. En el barrio Balcón del Portal de Girón. A Miriam Sousa. ¿Sousa? Sí, perdón. Nirama Sousa. Que le gusta que diga las cosas así de frente y sin miedo. Síganme diciéndolo de Girón. Estén pendientes para que el alcalde no le vaya a cambiar. Por pagar un favor político de campaña política, no vaya a acabar con la cancha del primero de mayo donde se están los muchachos, de los deportistas denunciaron. Si va a hacer algo, que haga algo que valga la pena. No una cancha de fútbol 8, sino un estadio, algo bueno. Sino que no haga nada, que se quietica así la cancha de tierra. Pero me están informando. Saludo también para Factor 1. Cambiemos de resultados. Diyomin Jairzinho Torres Suárez, un piloto de Stun, está en la sintonía. A todos los amigos de Solomotos La 21, que también nos están sintonizando. A Alonso, a Carlos Andrés, por supuesto, el papá de los pollitos de Aeba Otro La 21. A Manuel Ramos, a Manuel Blanco, a Paola Medina, a Maribel Gómez, a Carlos Mauricio, que están en la sintonía. Muchas gracias a los amigos de Solomotos La 21. Seguimos en Impacto. Primero vamos con las motos. ¿Cuál moto quiere comprar usted? Mire esta belleza de moto. ¿Usted le gustaría comprarla? Es mejor que una moto de 300 centímetros cúbicos. Es 250 y es más barata. Es la Kawasaki Z250. 15.490.000. ¿En dónde? En Motos y Motos. Y le regalan el SOAT, que vale 450.000 pesos. Aproveche esta bellísima promoción para que compre esta gran moto que viene en otros colores. También en Motos y Motos usted le dan este mes, solo por este mes, un bono de 200.000 si compra la Pulsar GT. La Pulsar GT 180, bono de 200.000 pesos. También le dan otro bono de 100.000 pesos si compra la que no le gusta la gasolina, especial para mensajería y para los que inician en el mundo de las motos, de 100 centímetros. Esta moto que hace casi 200 kilómetros por galón de gasolina, la Uteco Boxer. Y la moto señoritera que está en promoción y le dan un bono que es la única de Uteco, también le dan un bono de 100.000 pesos. No más ventas de licor en las canchas de los barrios. Porque es que en algunos barrios, como en el Mutis, la cancha del Mutis, hay una caseta en donde venden guarapo. Al lado venden guarapo. Ya no van a vender, tienen que vender solo refrescos. El que venda cerveza, la gente, la comunidad puede denunciar y seguro que le van a cerrar el negocio. O lo van a sancionar, le van a dar una multa también. Porque esa guarapería que tenían de que a un partido de fútbol, entonces vendían 10 canastas de cerveza. No, o van a hacer deporte o van a emborracharse. Así no son las cosas. Yo juego fútbol, pero no va a ser. Pero mire, yo quiero que ustedes vean la cara de este señor. Este señor que ustedes ven ahí, póngamelo otra vez y congélemelo. Porque, uy, ¿qué pasó? Porque este señor, échenle un poquitico más atrás de modo que lo vean. Este señor tiene una serie de señalamientos. Si usted sabe de este señor, si sabe, no lo estoy acusando, pero si usted sabe que si este señor le ha pedido plata para abrir o para cerrar un negocio, ha pedido plata para que le deje funcionar un negocio, denúncielo ante la alcaldía y denúncielo también ante el alcalde Rodolfo Hernández. O si no, deme la denuncia a mí que yo se la ayudo a tramitar. Porque este señor tiene una serie de acusaciones de que al parecer todavía no se ha confirmado, pero no hace las cosas bien como un buen funcionario. Pero bueno, ¿qué es lo que dice sobre estos operativos este tipo? Yo no le como a nadie, qué pena, a mí me hace, si me, se me racan o me denuncian de malas. Pero ¿qué va a pasar a los que están vendiendo licor en los escenarios deportivos de Bucaramanga? Según Luis Niño, coordinador de saneamiento básico de la alcaldía de Bucaramanga, estos escenarios se han convertido literalmente en cantinas, contradiciendo la función para la que fueron diseñados y su esencia de espacios
para la sana diversión y el entretenimiento. Hay un cambio de actividad y lo que pasa es que el hecho de realizar un deporte pues no es compatible con la ingesta de licor, y es un caso bastante grave que tenemos que y que vamos a entrar a tratar en sitios estratégicos como es la Ciudadela Real de Minas, como es la cancha del barrio Muti, donde ya hay de por medio una acción de desacato instalada ante el señor alcalde por la comunidad que denuncia que han venido siendo afectados por esta situación. La Subsecretaría de Medio Ambiente ha venido adelantando operativos en establecimientos comerciales y sitios públicos para sancionar a los generadores de contaminación auditiva en la capital santandereana. Para el caso, el sitio de cabecera conocido como Guaraplay, en el sector del barrio El Prado, en el sector del Parque de las Palmas, en el sector centro de la ciudad. Bueno, en todas partes. Lo cierto es que ya les dije, este señor me llegaron unas denuncias a mí. Pero yo necesito reunir el material probatorio suficiente y qué tan ciertas son esas denuncias en donde dicen que el señor al parecer les está pidiendo plata para mantener algunos establecimientos que dicen que no cumplen con la norma del plan de ordenamiento territorial. A ver si es cierto. No se sabe si es que están acusando falsamente a este señor o tienen verdad esas denuncias. Lo cierto es que si usted como comerciante o usted sabe algunas cosas, por favor infórmemelas o presente la denuncia penal en la fiscalía o presente una carta en la alcaldía, escriba una carta anónima, puede ser, pero material probatorio, por favor, ojalá, con fotos y videos, si usted ha sido víctima, o audio, ¿no?, o grabaciones de voz, porque es imposible que la gente siga haciendo eso. Pedro Navas de Girón nos invita mañana para que a las 10 de la mañana asistamos a una reunión con el alcalde de Girón, donde van a estar todos los veedores ciudadanos del municipio y los presidentes de Junta de Acción Comunal, para que el alcalde pueda socializar algunos proyectos del plan de desarrollo y para que además le van a cambiar de destinación. Dice que el hospital de Girón ya no se va a llamar hospital, sino se va a llamar una clínica. Entonces, para que usted vaya como presidente de Junta de Acción Comunal o como veedor ciudadano a Girón, por la reunión que tiene el alcalde mañana. Lo que pasa es que no me han dicho dónde es, pero bueno, muchas gracias, señor Navas. Pedro Navas de Girón, por la información, y esperamos también para el señor Ario, que es veedor ciudadano. Ario, saludo Motero. Y la fiesta de Pamplona es este fin de semana. Me imagino que Yair se va de farra para, con todas las coicas allá a pasarla delicioso. Yo es que te voy para el Dibagué, si no me iba para allá para las ferias y fiestas. ¿Ferias? No, porque ya no es en toros, no. Ferias cuando hace. No, pero ferias es cuando hacen toros. Pero toros, no, eso ya no lo hay. Entonces son fiestas de Pamplona, no más. Bueno, saludo Motero para los amigos de aire acondicionado, soluciones integrales para Don Omar, que está en la sintonía, en la carrera 16, entre calles 16 y 17, al lado de mi amigo Luchito, de Motorsport. Saludo Motero. Ah, me dice, ¿qué me está? Bueno, ya más es más tarde. ¿Vamos con qué? Madre, estoy más perdido que la linterna del Inver. Ah, bueno. En Florida Blanca, un taxista, por sacar el quite a un hueco con su carro, iba a mucha velocidad, no se percató de que un habitante de la calle se acababa de sentar en el andén y por sacar el quite no lo vio y tenga, lo mató. La víctima fatal, de quien solo se supo que se llamaba Carlos, bajaba como de costumbre desde la estación de gasolina con una garrafa de agua para llevarla hasta su cambuche. Sin embargo, en un instante perdió la vida. Dijeron que el señor se le había atravesado, pero yo creo que no atravesó porque miren de qué orillado. Sí. El señor venía orillado, fue que el taxista lo cogió y para quedar allá ese taxi, fue duro el impacto. El señor bajaba y el señor estaba sentado más adelante donde está el taxi. Sí. Yo creo que el señor se bajó y el taxista venía arriado y lo agarró. La parte delantera del taxi quedó destruida luego de que el vehículo chocara contra un árbol. Por fortuna, el conductor no sufrió heridas de gravedad. El taxista le partió la nariz, eso, pero quedó bien, estaba consciente. El habitante de la calle era conocido por los moradores del sector, puesto que desde hace 8 años aproximadamente tenía allí su cambuche. Por ahí es un indigente que pasa ahí debajo de esos palos ahí comen, ahí hacen de comer y toda esa vaina. De la víctima se conoció que se dedicaba a la latonería y que no tenía familia. El flujo vehicular estuvo congestionado por cerca de una hora. Thank you.
De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay. Almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frijol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de 2 comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Motos y Motos te invita a hacer realidad el sueño de comprar moto. En Motos y Motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje. Escoge la que más te guste, Kawasaki o KTM. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Continuamos el impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero. Dos al pecho, uno arriba. A todos los televidentes que a esta hora nos sintonizan. Hoy estuve almorzando una deliciosa cazuela de mariscos. ¡Wow! Me la comí con unas ganas. ¿Pero en dónde me la comí? Desde las 10:30 de la mañana hasta las 9 de la noche en Puerto Marino, en la carrera 22 con Boulevard Santander, una cuadra arriba de la glorieta del Parque San Francisco. Y 3 cuadras más arriba está la otra sede de Puerto Marino. Deliciosas las cazuelas. Hay bagre a la plancha, hay en cazuela también, hay cazuela mixta. Hay cazuela pequeña de 5,000 pesos que queda almorzado a la gente. A veces la gente veis que de media mañana se come una cazuela. ¡Qué delicia! Yo a veces pido un salmón a la plancha o pido una trucha. No, un pescado delicioso. Pero lo que a mí me encanta es la cazuela de mariscos, que solamente vale 10,000 pesos. Y la pequeña 5,000 en Puerto Marino. Bagre, mojarra, cazuela de marisco, filete de róbalo, filete de salmón, camarones, langostinos, truchas, pescado crudo y preparado. En Puerto Marino, saludos, Motero, para doña María, para Jesús Alfredo Ariza, quien será el próximo candidato al Consejo de Bucaramanga de parte de Pescadito. O sea, la pescadita va a quedar como los terneros, porque el pescadito, el papá, el viejo don Alfredo Ariza, va a poner a su hijo Jesús Alfredo como candidato al Consejo de Bucaramanga. Ya está decidido, ya se está armando todo. Saludos para él y para su mamita, esa mujer berraca que se llama doña María, la mamá de Jesús Alfredo Ariza, una mujer trabajadora, echada para adelante, sacó adelante a sus hijos después de que quedó solita, sacó adelante a esa bella hija también que se llama Paola Ariza, que acaba de tener un bebé, y muchas bendiciones para ella. Si usted quiere que su carro no le falle, si su carro le está consumiendo mucha gasolina, llame a este señor, Eliud Alvarado, a este teléfono 317-684-4508. Repito ese teléfono, 317-684-4508. Eliud Alvarado, llámelo. Si su carro le está fallando, si usted tiene que ya comprar la revisión técnico-mecánica, pero para que no lo regrese y no pierda tiempo, primero llévelo a Eliud Alvarado, que le eche una revisada. Pregunte cuánto le cobre y verá que es más barato que en otra parte, pero sobre todo no lo barato, sino el trabajo bien hecho. Llámelo, 317-684-4508. Y cuando usted quiera ir a un buen taller de motos donde le arregle las telescópicas, las barras delanteras de la moto, que su moto está como torcida, lo que sea, donde sea un trabajo técnico bien hecho, aquí, Motoclinic. Las motocicletas y que los mecánicos recomiendan, porque es el técnico especializado don Humberto Cuevas. Está ubicado en la carrera 16, entre calles 18 y 19. Y aquí está don Humberto Cuevas, el duro que recomienda a los mecánicos de alto cilindraje, porque es el conocedor. Estas son los telescópicos, las barras arregladas por mi sargento, recomendado por el técnico especialista de alto cilindraje de Kawasaki. Mi amigo Gerardo Durán Rojas, que es un reportero ciudadano que me tiene al día con accidentes, va grabando el video con el celular así, no lo pongan así, ¿no?, sino así, acostado. En este momento estamos mirando cómo este policía recibió mordida, o este policía abusa de su autoridad, o este accidente de tránsito donde se puede ver aquí porque el motociclista se comió el padre, y mire cómo quedó. Estamos ubicados aquí en la carrera tal con calle tal. Así deben grabar los videos para pasármelos
para que yo los pueda pasar en el programa. Muchas gracias, Gerardo Durán Rojas, porque me dice José, saludo Motero, y muchas gracias por la corrección. El accidente del taxi donde murió el indigente fue más arriba del terminal, llegando a la estación de gasolina frente al barrio Ciudad Valencia, pertenece a Bucaramanga. Ah, claro que sí, no, con mucho gusto, Gerardo. Saludo Motero, usted es un buen reportero ciudadano. También saludo para Angie Mota, ya lo saludamos en Ibagué, mi amigo Humberto Cueva, mi sargento. Ah, no, es así porque activo es así, ¿no? Y retirado es así. Saludo a mi sargento, sargento mayor retirado del ejército, el duro de esa cosa ahí que le puso, además presidente de Club Lama Bucaramanga. Saludo Motero. Los concejales de Bucaramanga se les olvida que ellos no ganaron las elecciones, que ellos perdieron la alcaldía y que el alcalde se llama Rodolfo Hernández y que el alcalde hace lo que le da la gana, porque fue que lo elegimos nosotros para que hiciera, sacara ratas, limpiara la alcantarilla que es la alcaldía de Bucaramanga, sacara toda esa gentuza que hay que sacar. Hay que sacar a muchas mocitas de los concejales que están allá nombradas dizque por nómina. Hay que buscarles la caída a esas viejas y a muchos funcionarios corruptos que hay allá, muchos funcionarios que están acusados de amenazar a los dueños del negocio que le van a sacar una multa y que le van a cerrar porque el restaurante o el almacén o la ferretería no cumple con el plan de ordenamiento territorial. Mentiras, en Caramapingo lo que son, buscando mordida. Y no piden de a un millón, sino pide de a 7 millones, porque es que hay que untar a varios allá en la alcaldía, hay que darle a la que no sé qué, al inspector de no sé qué, hay que darle a no sé quién. No piden poquita plata, piden mucha plata, miserables, porque es que hay que untar a varios. Entonces, usted, si ha sido víctima como comerciante de ese sujeto, por favor, infórmeme a mí, porque no podemos permitir que sigan habiendo ratas. Y que los concejales de Bucaramanga, Urielito, deje de estar criticando y no se le olvide que él hizo parte del anterior gobierno de los torcidos que hicieron en la Secretaría de Educación. Yo no estoy diciendo que Uriel lo hubieras hecho, pero que hubieron torcidos y que hubo torcidos también, los de la iglesia esa Manantial de Amor o Manantial de Vida, no sé qué, MDA, de la familia del alcalde Lucho Borges, que investigó a Vanguardia y que ya está llevando la fiscalía ese proceso. Que no se le olvide al concejal este, presidente del consejo, Henry Gamboa, el doctor Chapatín, que el señor alcalde de Bucaramanga cambia Manolo Azuello, porque es que Manolo Azuello es el primero que debe cambiar. No, señor, el alcalde hace lo que le da la gana, porque para eso nosotros lo elegimos. Los nuevos cambios en el gabinete de gobierno de la alcaldía de Bucaramanga responden. La bancada mayoritaria responsabiliza de esta crisis de gabinete al jefe de gobernanza. Los concejales liberales proponen al alcalde de Bucaramanga cambiar a Manolo Azuero. Yo creo que debe cambiar el jefe de gobernanza. Yo creo que debe sentar una persona que tenga conocimiento. Doctor Rodolfo es una persona que conoce lo público hace muchos años y hablar con mucha gente. Él nos enseñó a hacer política, a gobernar. Él fue concejal, conoce la administración pública. Entonces, él mismo tome las riendas de este tema y ponga una persona al nivel de conocimiento que tiene él y den las directrices. Hoy están maniatados los secretarios. Es un desorden, que es una improvisación, que ahí en la alcaldía hay un cortocircuito llamado jefe de gobernanza, que mientras a los secretarios y directores no le den las facultades para que ellos puedan contratar, para que ellos puedan coordinar, para que ellos puedan sacar los programas, y todo tenga que pasar primero por un jefe de gobernanza que no tiene la experiencia, tanto administrativa como política, esto siempre va a quedar ahí, en veremos, se van a durar otros 6 meses en saber cómo está el tema de cultura, de la EMAD, de todos los secretarios que cambian. Decirles que este es un equipo de trabajo unido, articulado, comprometido, articulado no solo hacia adentro, porque somos un solo equipo de gobierno. Ya no es como era antes, las secretarías convertidas en islas. Somos un solo equipo y trabajamos con la misma convicción y determinación desde el primer día, que es siguiendo las orientaciones del alcalde. Otros concejales consideran que los cambios hacen parte de un plan para mejorar la administración municipal. Creo que es también la necesidad de la función pública, del servicio público, que hace que se tenga que prestar mejor, y si hay cambios que puedan ayudar a favorecer ese tipo de situaciones, pues que a eso debe obedecer.
No existe crisis y no hay por qué pensarlo ni alarmar a la comunidad en que existe una crisis en el gabinete de la ciudad de Bucaramanga. Sencillamente el alcalde ha entendido que debe hacer algunos cambios, quiere perfilar unas personas en otros cargos y quiere traer personas nuevas con una hoja de vida más fresca, y hay que respetarle la decisión porque es al libre arbitrio de él. En esta oportunidad, 3 secretarios de despacho se cambiaron en la alcaldía de Bucaramanga: Planeación, Educación y el Instituto de Cultura. ¿Qué tal eso, no? Como lloran, póngame la primera parte de lo que dijo ese concejal. La primera parte de lo que dijo el concejal presidente del consejo y luego lo que dijo Uriel. ¡Lloren, ahuyen! Porque el alcalde no va a cambiar a Manolo, yo apoyo a Manolo. Y si no le gusta porque Manolo les ha cantado la tabla y le ha dicho la verdad, es que el alcalde nos ha enseñado a gobernar, nos ha enseñado a gobernar, ayer. Y yo sé que el alcalde, pues, que Manolo Suero es un cortocircuito. Hágale otra vez, páselo, porque me da... O bueno, no los pase, pero es que qué cinismo de esa gentuza, ¿no? Ay, Dios mío. No, mejor no. Démoslo quieto. Saludos para Monkey, Carlos Alberto, que está en la sintonía, muy amable, y a su señora esposa. Y los heladores del parqueadero de los patios de la Florida están desvalijando las motos. ¡Uy, qué denuncia! Se lo vamos a presentar a la señora directora de tránsito y al señor comandante Mario Pinzón, que dicen que los heladores que cuidan las motos en los patios de Florida Blanca están desvalijando las motos. Entonces, ¿qué le recomiendo yo cuando usted le inmovilizan un carro o una moto? Vaya y hágase hacer el inventario. Dígale que le muestren el inventario del vehículo, porque tienen que hacerle un inventario. ¿Cómo está? Que revise, que está todo y tome fotos. Porque de verdad sí que en algunas partes hay ratas que están desvalijando las motos en los patios de tránsito. Ojo con eso. Bien, Monkey. Bacano que me lo haya dicho. Para Fernando López, del Motoclub Comanches, que está en la sintonía. Para todos los amigos que están en la jarlista, Gillo, que va para el Ibagué by Week. Gillo, muy bien, Gillo. Que le quería saludar a la mamá Dioselina Bernal, de la Fundación Mamá Dioselina, en la calle 10AN del barrio de Gaderos Norte, que está en la sintonía. Mi amigo don Fernando. Don Fernando, uy, se me olvidó don Fernando, el bueno, de los cuyos. De la moto Royal Enfield, la única moto Royal Enfield que he visto en Bucaramanga. A los amigos de Henry Lujos, carrera 19-21-70, está ahora Henry Lujos y su querida esposa, Henry y Jacqueline. Henry Lujos, en la carrera 19-21-70 del barrio Alarcón. También saludo para Edison Nariño y su pequeña hija en el barrio Girardot, que es uno de los instaladores. Bien, Henry Lujos, bacano, conseguir ese bombillo muy bien. Para la motocicleta de alto cilindraje, para carro, lo que usted necesite. Henry Lujos. Seguimos. La policía capturó a esto. Ah, no, esa es la que no está, ¿no? Pero la policía capturó en pie de cuesta a este rata del... ¿Cómo es que llamaban el alias de los delincuentes, de los ratas? Es soldado. Soldado. Resulta que el soldado era traficante o es traficante de armas. O era, mejor, porque ya lo van a poner a modelar allá en la modelo. Allá en pie de cuesta, este sinvergüenza, este criminal, le prestaba las armas a los ñeritos para que mataran, para que atracaran. Y el producto, la mitad de lo que atracaran, era para él. Tenían que traérselo a él por el alquiler del arma. Si no, lo mandaba a pelar con otros que hacían sicariato a favor de él. Pero mire qué tipo tan malo ese. Mackenzie, salúdemelo, atiéndamelo y hágame el favor. Salúdemelo, Mackenzie. Usted sabe dónde está viejo Mackenzie, mi hermano. En el asentamiento humano Nueva Colombia de Piedecuesta se encontraba alias Soldado, quien era investigado por las autoridades por diferentes delitos. El hombre también utilizaba menores de edad para realizar actividades delictivas mediante la modalidad de intimidación con armas de fuego para hurtar y extorsionar a la comunidad y comerciantes de la jurisdicción. El hombre ahora tendrá que responder a la fiscalía por los delitos cometidos. En la cancha de fútbol del barrio García Echeverry de Florida Blanca fue asesinado un joven de 17 años, identificado como Brian Fernando Lobo, quien recibió un impacto de fuego en el tórax. Aunque fue trasladado a la Foscal, fue imposible salvarle la vida. Los hechos ocurrieron en medio de una riña, originada, según su madre, por una gorra. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. For Plus.
En Motos y Motos encuentras la Discover 150, 125 y 110. En Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Señoras y señores, lamentablemente quería pasarle más noticias de la retroexcavadora que se fue al abismo en la vereda Tabacal de Piedecuesta y que, gracias a Dios, alcanzó a salir el operario, no se mató, pero la retroexcavadora, quién sabe cómo la irán a sacar porque es difícil el abismo donde cayó. Quería pasarles también más información del muerto en el barrio La Joya, que metieron 35 puñaladas, pero será mañana cuando les pase más información. Pendiente, muy trucha, mucha oración, oren al Señor por mí, que es el que me cuida. Y a los que no les gusta el programa, no sean pendejos, no se torturen. Vean otro programita, una novelita gay, cualquier de esas cosas. Pero no vean programa por este programa porque este programa es de hombres. Y este programa no es para los... Ay, así, nada. No se torturen ni para los idiotas ni para los imbéciles que no les gusta como decimos las cosas, sino para hombres y mujeres mayores o jóvenes o niños que les gusta que le diga la verdad sin miedo y de frente. Brian Galindo, saludo Motero. Yadir Moreno... Saludo Motero y José Velázquez Pereira, saludo Motero para todos ustedes. Dios les bendiga. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira. El siguiente programa es apto para la audiencia infantil. No requiere la compañía de adultos.